Comenzamos el segundo bloque de Desafío Empresario con una visita, un amigo de esta casa. Está con nosotros el contador Esteban Pitorino. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por visitarnos, por estar junto a nosotros. Y también compartir algunos temas que marcan, sin dudas, el comienzo de este año desde el punto de vista del desarrollo económico, sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa. Este perfil de empresa de entre 10 y 50 o 100 empleados que está mes a mes en el frente del cañón, como se dice, luchando para pagar los sueldos en tiempo y forma, para cumplir con las obligaciones tributarias. ¿En qué ha cambiado el escenario para esta PYME en estos 90 días que lleva el Gobierno Nacional? ¿Qué aspectos considerás que tiene que tener muy en cuenta pensando en la sustentabilidad, la continuidad de un proyecto empresario de esta envergadura? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente y saludo a toda la teleaudiencia. Pasa la pregunta que vos me haces. El escenario se ha ido como endureciendo en los últimos 90 días. Aparentemente, digamos, podríamos ver que puede ser por una cuestión de cambio, de cambios de diferentes políticas, de algunos ajustes que se están haciendo. El tema es que para la PYME se ha ido poniendo cada vez más difícil. Según las versiones que se puedan tocar, auguran en los próximos meses, más a partir del mes de junio, julio, algún repunte, digamos, alguna tranquilización de esta economía, un poco que esté más flexible. Otros auguran, digamos, que va a ser cada vez más complicado. El punto es que la PYME hoy en día está como un enfermo y la verdad, digamos, que necesita atención y en esta parte el Estado no está siendo presente ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial con medidas como para poder paliar lo que está sufriendo la PYME. La PYME está sufriendo esencialmente una recesión. En el último mes ha caído, digamos, todo lo que es el consumo. Ha habido indicadores que está hablando, digamos, de índices en algunos casos importantes o porcentajes por lo menos importantes. Y eso hace que genere no solo el menor ingreso de fondos, sino también expectativas de manera negativa. La PYME, todos sabemos, en nuestro país existen 520.000 empresas, de las cuales el 96% son PYMES. Eso implica que tienen una gran relevancia en todo lo que es el movimiento tanto regional como nacional. Ahora, ¿qué sugerencia le darías a un cliente, algo que te debe pasar todos los días en el estudio, de hablar con clientes de perfil empresario de estas características? ¿Hacia dónde enfocar? ¿Qué cosas atender con más particularidad a la empresa? ¿Esquema de costos, revisión de proveedores, no establecer nuevos esquemas de costos fijos, revisión también del recurso humano? ¿Hacia dónde apuntás la sugerencia a este sector empresario? Normalmente la PYME ya tiene a veces estructuras que son fijas, como el factor humano, como determinados costos, es decir, no pueden variar, el costo de la energía, el costo de cierta logística, es un costo llamado fijo, aunque en muchos casos uno lo maneje de otra manera. Lo que se le hace hincapié, digamos, a los clientes es manejar con seriedad el tema de los costos, fundamentalmente los costos variables, analizarlos, tratar de reducirlos al máximo. El problema es que todos los costos se pueden reducir hasta un cierto punto. Después entran a jugar otras cosas, como por ejemplo, lo que sí se le trata de hacer entender es que tienen que tener cautela. Cautela en las inversiones, cautela, digamos, en el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque no está habiendo canales de financiación ni a nivel provincial ni a nivel nacional que puedan hacer paliar esta situación y que hoy la PYME está necesitando de ese capital. Actualmente un 20% nada más de todas las PYMES del país, es decir, acceden al crédito en algún pequeño porcentaje. Lo que ocurre que es escaso y es caro. Entonces, ¿qué ocurre? Si una PYME no está bien proyectada
no tiene espaldas para transitar momentos difíciles o momentos de retracción, tiene el problema que un endeudamiento no bien pensado le puede traer serias dificultades financieras y obviamente económicas en el corto plazo. Ahora, en este contexto, Esteban, donde es tan importante contar con un financiamiento acorde a la dinámica de la empresa que permita pasar un momento coyuntural complicado, ¿qué tasa puede ser considerada aceptable? ¿Una tasa de menos del 25% nominal anual? ¿Una tasa fija? ¿Qué condiciones hay que evaluar desde la PYME antes de pensar en un financiamiento de la plaza financiera común? Entiendo que cualquier tasa a nivel financiero, digamos, que se le pueda aplicar a las pymes, obviamente que para empezar tendría que empezar a ser menor al 25% anual. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy el costo del dinero a nivel financiero, los bancos están pagando incluso plazos fijos con el 30%. Entonces, si la parte financiera, es decir, compra y vende dinero, obviamente que el costo de compra está siendo bastante alto. No lo va a entregar en préstamo a menores de esas tasas, porque si no, obviamente estaría perdiendo. Lo que entiendo es que si no se produce una baja, digamos, por oferta y demanda en las tasas, va a tener que tallar el Estado, digamos, posiblemente subvencionando algunos puntos o favoreciendo con algunos créditos blandos para que las pymes puedan acceder a esos préstamos. ¿Este escenario obliga a los que conducen pequeñas y medianas empresas a intensificar sus conocimientos del mercado, a promocionar más ofertas, a tener más valoración de la competencia? ¿Qué conductas sugerís, digamos, para estar en el día a día en este momento coyuntural de la economía nacional? La PYME, por excelencia, tiene varias cosas a favor y algunas en contra. Dentro de las cosas que tiene a favor es la flexibilidad, es el dinamismo, es la rapidez de poder hacer cambios, digamos, en corto plazo, digamos, y en corto tiempo, a diferencia, digamos, de las grandes empresas. Entonces, ¿qué ocurre? En esta parte donde estamos teniendo un escenario muy cambiante en poco tiempo, estamos hablando de meses nada más, no estamos hablando de años, entonces, ¿qué ocurre? Si la PYME no se acomoda para hacer esos cambios e irse adecuando a las nuevas pautas, va a tener problemas. ¿Y eso qué significa? No se puede cambiar por una cuestión de intuición. Las épocas donde los negocios y las empresas se manejaban con intuición, digamos, ya han dejado de existir. Hoy hay múltiples herramientas en las cuales implican una valoración de la situación del mercado, de los clientes, de los proveedores, de los costos y también, digamos, la actitud que vas a tener frente a este tipo de situaciones. Acá me parece que se produce una disyuntiva en que si la PYME elige sobrevivir o hacerle frente a todo este tipo de cosas. Creo particularmente que si una PYME se resguarda simplemente en sobrevivir, va a cometer muchos pecados que la va a complicar. Acá, digamos, es como si uno se cae en un río, no es lo mismo caerse en un río manso que un río, digamos, complicado. Turbulento. Bueno, turbulento. Entonces, si te caes en un río turbulento, digamos, hay que moverse para poder salir. Acá pasa exactamente lo mismo. Seguramente necesitas asesoramiento, pero bueno, hay múltiples herramientas, tanto desde el punto de vista marketing, comercialización, conocimiento, mercado, que te permiten hoy tomar decisiones un poco más acertadas. Claro, casi como tener un sostén psicológico para no caer en la ciclocrisis que nos ha caracterizado en los últimos años, que en muchos casos termina siendo una depresión difícil de superar en cuanto a las decisiones económicas. ¿No? Que muchos de los que tienen empresas ya constituidas tienen experiencia, uh-huh, y es una característica de la economía argentina, pero que hoy por hoy hay que redoblar la oferta, ¿no?, de poder continuar en el mercado. Sí. Te cuento así como parte anecdótica. Las pymes normalmente han surgido en una buena gran medida, digamos, como empresas de tipo familiares. El hecho de las nuevas generaciones, del cambio generacional que ha venido en la dirección de las pymes, ya de por sí la gente nueva es como que viene con otra expectativa. Tiene más tendencias a innovar, a buscar un poco más la competitividad antes, digamos, que la especulación. Claro. Entonces, ¿qué hace? Pero bueno, eso solo no basta, es lo que decíamos recién.
necesitamos es decir, una mayor presión, digamos, sobre este tipo de ideas o de proyectos para poder decidir qué cambios hago y qué cambios no hago. Exactamente. Bueno, Esteban, gracias por visitarnos, por compartir estas inquietudes, estas dudas que está presentando este año y sobre todo pensando en un sector tan importante, tan dinamizador de la economía y del empleo como son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Y hacemos la segunda pausa y ya continuamos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. De cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal, De Mila, Betos Duo, Betos Max. ¿Con cuál te quedas? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto. Río Negro Combustibles, el mejor servicio para su vehículo o empresa. Combustibles y lubricantes YPF y además, disfrute de nuestro cómodo Servicompras. Río Negro Combustibles, Alsina 1662, General Roca.